Dende hai xa uns cantos anos, a SD Ribadeo ven formando nenos e nenas no arte do fútbol. Hai xa máis dunha década que botaron a andar as escolas deportivas municipais. Todas aquelas persoas que se sumaron á súa organización tiñan clara aposta pola unión de deporte coa educación e os valores. Bueno, a Sociedade Deportiva Ribadeo contamos cun plantel de personal moi cualificado para a formación integral dos xogadores no ámbito do fútbol, non? Temos entrenadores titulados pola Federación Española de Fútbol, coa Escola de Entrenadores. Temos xente moi cualificada no aspecto da formación física, como todo supervisado por un entrenador titulado en INEF. E despois, no ámbito máis ben concreto, por exemplo, temos un entrenador que se dedica só e exclusivamente ao adestramento de porteiros. Durante un tempo, as escolas municipais de fútbol foron xestionadas polas asociacións de pais e, co paso dos anos, esa semente deu o seu froito. No caso do fútbol, e tras un aumento considerable da demanda por parte dos pais e das nais, acabouse constituindo a Sociedade Deportiva Ribadeo. Bueno, la SD Ribadeo es un club de fútbol, aunque también tiene otras disciplinas como son el patinaje y el tenis de mesa, pero la mayor parte de los chavales, de los socios, de los integrantes, están en el fútbol. La SD Ribadeo actualmente está formada por unas 215 chavales y chicos y chicas que practican el fútbol con edades comprendidas entre los 5 años, que es la iniciación, hasta los 18, que sería la categoría juvenil. Pues los entrenamientos se realizan pues todos los días a la semana, porque disponemos de 11 equipos federados. Todos los equipos entrenan un mínimo de 2 días a la semana y otros 3, sobre todo los de edades más avanzadas. A actividade deportiva ten que ser, ante todo, integradora. Non estamos intentando crear xogadores profesionais que só pensan en competir. Queremos formar rapaces e rapazas que aprendan a convivir, a sacrificarse, a gozar do deporte e do compañeirismo. En la Sociedade Deportiva Ribadeo, aparte da formación integral dos xogadores como deportistas en sí, esa é unha faceta na que, evidentemente, ao ser un club de deporte, estamos bastante inmersos, intentamos formar os xogadores en valores, unos valores que os leven no día de mañá, no seu futuro, a acordarse do seu paso por Sociedade Deportiva Ribadeo e a súa formación en canto a compañerismo, en canto a unha filosofía de sacrificio, de esforzo e de lealtade. Lealtade a un club e aos seus colores. Gañar, sí, pero non a calquer precio. Tiñamos a clara intención de facer un chamamento para romper tópicos. No fútbol podes aprender a ser persoa, con capacidade de esforzo e tamén de xenerosidade e compañeirismo. El Barres Club de Fútbol, equipo de Asturias e la SD Ribadeo, desde hace 4 ou 5 años aproximadamente, tienen un convenio de colaboración por el medio del cual la SD Ribadeo utiliza las instalaciones del Barres y los niños de la escuela compiten en las ligas asturianas. Ese convenio de colaboración se hizo pensando en ampliar el horizonte competitivo de los niños de la escuela al estar muy limitados en ciertas categorías en las ligas gallegas. Ese convenio nació desde fruto de la amistad, de la cercanía entre los dos concejos. Y empezó con un equipo y actualmente pues ya hay 3 equipos federados en las categorías asturianas, 2 alevines y 1 en tercera infantil. Tamén temos moi presente que o importante é o afán de superación persoal, a capacidade de sacrificio e as gañas de gozar dunha vida san.
que non todo vai estar encaminhado á competición pura e dura e a obsesión por gañar. Aínda que pareza un tópico, o importante é participar e ver como poñendo ilusión e esforzo conséguense as cousas. Categorías hai dous prebenjamines, tres benjamines, dous alevines, dous infantiles, un cadete e un juvenil. Sabendo perder, aprenderase a gañar, e saber perder para recoñecer os erros cometidos e ser quen de saber superalos. Bueno, nosotros estamos trabajando con los chicos en la forma física, forma técnica y la condición en velocidad con balón. Entrenan tres días a la semana, uno tiene preparación física y los otros dos son con nosotros. A fin de contas, facernos a todos, nais, pais e fillos, máis persoas. Bueno, normalmente que hacemos pues la técnica, digamos, de fútbol base, ¿no? Tenemos un preparador de porteros, tenemos un preparador físico exclusivamente para la preparación física. Los porteros intentan trabajar un día a la semana con el preparador de porteros único y exclusivamente. Y después, bueno, la labor de entrenador, ¿no? Técnicas un poquito de gestep, un poquito de ejercicios de gestep y bueno, lo que venimos aprendiendo toda la vida para los chavales. Mira, desde que un neno entra a formar parte de la familia de SD Ribadeo, intentamos hacer un seguimiento integral. Para eso utilizamos un programa de gestión que o que nos permite hacer una planificación personalizada de cada uno de los equipos. Este software o que nos permite que cada equipo hacer una planificación contando con la colaboración del preparador técnico, preparador de porteros o preparador físico, y al mismo tiempo hacemos una planificación individual de cada jugador. Esto que nos permite hacer una planificación tanto deportiva, donde hacemos un seguimiento de los adestramentos, dos partidos, sanciones que tenga cada jugador, y al mismo tiempo hacemos un seguimiento personal, donde tenemos una base de datos, donde hacemos un seguimiento de sus datos personales, historial clínico, lesiones y demás. Y todo esto, como un programa, un software online, permítenos en cualquier momento, estemos donde estemos, hacer un seguimiento. Pero este soño que pusieron en marcha varias familias necesita el apoyo de todos. Bueno, pues sabéis que hace unos años esto se proyectó con cuatro chicos y poco a poco tenemos 217 críos, que se dice pronto. Trabajar con los padres ya sabéis que no es tarea fácil y creo que tenemos futuro y espero que en muchos años podamos disfrutarlo. Aqueles 20 ou 30 cativos que comenzaron a pegar patadas ao balón e a correr ao longo do campo hai anos, cando se puxeron en marcha as escolas municipais de fútbol do Concello de Ribadeo, xa son agora algo máis de 200 rapaces. Hombre, en principio, o importante nestas categorías é que aprendan a facer vos gestos, donde sepan coller os balóns con soltura, buenas as caídas, os saltos, e, bueno, iso é o primordial, ¿no? A coordinación, que sepan coordinar e que non aprendan malos hábitos, ¿no? Iso creo que é o máis importante. Estes esforzos deben ser recompensados a súa vez polas distintas institucións públicas e organismos privados que conforman a nosa sociedade. A SD Ribadeo e o Concello de Ribadeo, pois eu creo que compartimos moitas cousas, compartimos moitos objetivos e compartimos moitos principios, non? É de destacar bueno, pois toda a traxectoria que leva unha sociedade deportiva en os seus máis ou menos 8 anos de existencia, nunha progresión meteórica e cada ano mellorándose, cada ano medrando máis, hasta o punto de ter ahora praticamente uns 220 nenos e nenas que practican o deporte base, que o deporte que as administracións públicas debemos apoyar. Moitas veces as administracións públicas pois están subvencionando cousas elitistas, que eso está moi ben, pero cos poucos recursos públicos que hai, pois hai que metelos precisamente para que chegue a todo o mundo, para socializar o deporte, para democratizar o deporte. E eu creo que no eido do fútbol, pois o labor que está facendo o SD precisamente está cubrindo un oco que había en Ribadeo por vicisitudes diversas, pero que está cubrindo e está facendo moi ben, non? Somos un referente xa non só en Ribadeo, desde logo, senón a nivel non da comarca tampouco, senón a nivel da provincia de Lugo. Un pobo vivo, dinámico, sempre resulta interesante para vivir nel, para ser visitado. Ese é dinámico para facer cousas, tamén o será para sacar adiante novas ideas con espírito emprendedor.
Pois eu penso que para Ribadeo supón unha pedra angular moi importante no que na práctica, na difusión do deporte base, do deporte do fútbol, pois para unha chea de nenos de Ribadeo e non de Ribadeo, que vive na súa contorna, moi, moi importante. Eu creo que non podemos desdeñar pois todas estas actividades que ao longo do ano, gracias á aportación que está facendo a SD aquí en Ribadeo, pois ven xente de moitos sitios, hai que recordar os torneos, de cando se enchen os hotéis, enchen os restaurantes, e iso é un labor que directamente a través do fútbol e indirectamente a través do gasto que fai toda esa xente aquí en Ribadeo, pois redunda na economía local. E iso hai que fomentalo desde a base, como desde a base queremos nos fomentar o deporte, para formar persoas de futuro con valores, compañeirismo, amizade, lealdade, sacrificio. Todo isto traerá consigo vitorias non no campo de fútbol, senón no campo da vida. Tengo 17 años, estoy en la categoría juvenil de segundo año y llevo entrenando pues, desde los 5 años. Y lo que más me gusta es un deporte de contacto y ¿por qué? Porque me gusta competir contra otros jugadores más grandes que yo y de otras categorías. Me llamo Iker, estoy en la categoría pre-benjamín y tengo 9 años. Ser portero porque así puedo ser muy bueno y quiero llegar a ser como Casillas. Me llamo Aldara y tengo 8 años. Me gusta mucho el fútbol. Juego en la SD. Mi entrenador es muy bueno. Entreno los miércoles y los viernes y vengo a todos los entrenamientos. Pues estoy viendo a mi hijo jugar un partido, el partido de fútbol. Ya empezó con 4 años y lleva ya pues varios jugando y entrenando. Mi hijo tiene 9 años y es Benjamín. Muy bien, le gusta, acaba del colegio y viene a entrenar. No, lleva más entrenando, lleva 5 años. Hombre, son tiempos difíciles para las asociaciones y los clubes, pero bueno, yo creo que el futuro va a depender también de que los padres nos impliquemos cada vez más. Entonces, la verdad es que lo veo bien y bueno, espero que sigan haciendo este trabajo, que es muy importante para que los niños tengan la posibilidad de seguir jugando a fútbol. Somos club, somos... ¡Sí!